Mejor aún dáselo al amo para que lo guarde. Nunca lo revisarán porque es muy respetable. ¿Qué tal? Me gusta la idea. Ya basta, no empiecen. Mala idea. No quiero escuchar más tonterías. Pero no entiendo por qué pagar impuestos por algo. ¿Sí? No importa lo que creas, escúchenme. Eviten problemas, paguen los impuestos. Yo sé por qué. Es el embajador y merece respeto. Es como de la realeza. Él no tiene que pagar impuestos. ¿Qué te parece eso? Vaya, qué suerte tiene. ¡Todo el mundo atrás! ¡No griten y no empujen! ¡Atrás! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡A un lado! ¡Ay, no! ¡So! ¡Está bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Feijón! Oye, ¿qué le pasó? ¡Está bien! ¡Lo empujaron, pa! Lo siento, señor. Disculpen. ¡Feijón! ¡Feijón, se lleva nuestro ginseng! No, así no pagaremos. Y cuando subamos al tren, buscaré el paquete. Ah, ¡qué buena idea tuviste! ¿Cómo? Empújame de nuevo y esconderé lo demás. ¡Aquí voy! ¡Cuidado! Ah, ¡se cayó! ¡Míralo! ¡Es muy torpe! Ah, ¡vamos, levántate! ¡Suban! Oye, tú sube. Aparta un asiento. Yo iré a pagar. Está bien, hijo. Se verá en el tren. Si no tienen nada que declarar, pueden abordar. ¡Rápido! ¡Rápido! Tomen esto. Cuidado, cuidado, no vayas a romper las cosas. Eso es. ¿A dónde vas? Oye, espera. No, espera. ¡Feijón! ¡Feijón! ¡Déjalo ir! ¡Feijón! ¡Olvídalo, ven acá! Feijón, déjame recordarte. Un héroe vive solo unos segundos. Un maestro dura toda la vida. ¡Él te quería robar! Pero se la quité. Pero no es el caso. Lo importante es que entre más fuerte es uno. ¡Claro! Tiene que intentar y no luchar. Eso es. ¿En qué estaba pensando? La leyenda del maestro borrachón. Te toca. Mira esto. Eso no es pálido. Pero no hay otra. Inténtalo. Mira de nuevo. ¡Mira! ¡Una grulla blanca! ¡Vaya! ¿Has visto una así? Es tu turno. Anda. ¿Comenzamos otra vez? Tienes una jugada. ¿Dónde? No puedo verla. ¿Listo? ¡Rayos! ¡Maldición! ¿Estás bien? Apuesto que sí duele. Lo siento, señor. ¿Esto es suyo? Temo que sí. Tenga más cuidado. Así. ¿Listo? Listo. Feijón, ¿qué es esto? Trampa, así le dicen.
Ten que ir a buscarlo. Sí, sí, tráelo. Eso no es nada. Iré por algo delicioso para que puedas comer. ¿Eh? No tengo mucha hambre. Comeremos después. Pero tal vez haya pollo frito. ¿Podemos comprar uno? ¿No se te antoja? ¿Sí? Creo que lo que quieren es ir a pasear. Está bien, me quedaré aquí. Háganlo. Oigan, y no se vayan a meter en problemas. ¿Me escuchan? Y asegúrense de volver. Con permiso. Con permiso. Perdón. Ah, apesta horrible este lugar. Creo que voy a vomitar. Oye, por aquí. Ay, hasta se antoja cenar. ¿No hay comida para llevar? ¡Oigan! ¿Qué hacen aquí? ¿Para qué vamos? ¿Acaso tienen reservación? Sí, así es. ¡No me mientan! Solo pregunte. ¡Ya basta! ¡Largo! Una más y se bajan del tren. ¿Qué diablos hay? Ya pensaré en algo. Respéteme. Respetarte. ¿Estás bromeando?
Debe ser Parejo. ¿Listo? Al estilo ebrio. Así es, soy todo un maestro. ¿Eso crees? Ven. Hágalo. Ataca. Le toca. ¿Sabes? Pierdo el tiempo contigo. ¿Ese cómo se llama? Este se llama Tortuga con barril de vino. Ebrio toca flauta. ¿Ese cómo? Consolando al ebrio. Muy bien, levántate. Su kung fu es muy bueno. Oye, el tuyo no está mal. Pero ese estilo ebrio es... ¿Perfecto? La verdad, es lento y le falta energía. Es patético. ¿Qué? Puedo luchar con quien quiera. ¡Le mostraré mi fuerza! Está bien, solo que no hay tiempo. ¿Tiempo? Soy joven y fuerte, me sobra el tiempo. Pero tu tren ya se está yendo. Buen intento, anciano, pero no le funcionó. Como tú quieras. ¡Venga acá! ¡Ay, no, el tren! ¿Lo recuperaste? ¡Buena suerte! ¿De Jin Chico? ¿Jin Chen? Muy bien, todos arriba. ¿Qué esperan? Bajen el equipaje para la inspección. ¡Deprisa! ¿Qué esperan? Oye, despierta. Buenos días. ¿Qué está pasando? Se registró un robo. Estamos investigando. ¡Guardia! ¡Revíselos! ¿Bien? ¿Qué traen ahí? Tú, muéstramelo. ¡Deprisa! No, abre esto. ¿Rejón? Muéstramelo. Aquí está. ¿Qué más? Vamos. Un sapo. El otro. Cuernos, ginseng. ¿Qué es eso? Falta el que tiraste. Ábrelo. ¿Este también? ¿Qué es eso? Heno seco. Está bien, otro. Otro paquete. Vamos, muéstrame el paquete. Es la rana. Este no, ese. Muéstrame ese. Ese no, el que está allá. ¿Cuál? El que está en la siente. Entre los dos. Enseguida regreso. No, ese no. La caja del ginseng. Muéstrasela. Ábrelo ya. ¿Qué esperas? ¡Abre este paquete, ahora! Disculpe, señor. Estos caballeros se nota que son médicos. ¿Por qué no olvida el asunto, eh? Yo no olvido asuntos. Doy órdenes. Tus papeles. Démelos, rápido. Tenga. Señor, mil disculpas. Señor, este contra espionaje es del gobierno central. Mejor no desafiar su autoridad. Bien, al siguiente. A otro vagón. Vámonos. Asunto arreglado. Me molesta que crean que robamos algo. Es un gran insulto. Sí. Ya guarda eso. ¿Se dan cuenta de lo que significa? No me comprarán el resto del embarque sin esto. Estoy verdaderamente sorprendido de la incompetencia de todos ustedes. Dañaron severamente mi reputación con el Museo de Arte de Londres. Me pidieron el sello de jade del emperador. Y tenía toda la intención de cumplir ese pedido. No sé qué es lo que tengan que hacer, pero me lo devolverán. ¡Sí, señor! Sabemos quién es el ladrón. ¡Atrápalo! Sí, señor. John, tenemos problemas con los trabajadores de la siderúrgica. Ojalá pudieras calmarlos. Por supuesto. Sé qué debo hacer en esta situación. Le prometo que ya no tendrá problemas. Eso quiero. Sí, señor.
ancestros benditos. ¡Le gané! Miren qué bien. Eso es, el tuyo. Siempre les gana. Señora, no hay ningún premio. Maestro regresó. Sí, sí, que entre. ¡Es mi marido, santo Dios! Hola. Hola. ¿Por qué no me abrías? Estaba en la cocina. A un lado. Toma. ¿Volví? ¿Qué están haciendo? ¡Ay, eres tú! ¡Qué gusto tenerte en casa! ¡Te extrañé! ¿Mujeres enfermas? ¿Enfermas? Oh. ¡Volviste a ganar! ¡Cállate, muchacho! ¿Cuántas veces te he dicho que no recibas pacientes cuando no estoy? ¡Es ilegal, mujer! No, no sé que no debo. Les dije que esperaran, pero no tenía idea de cuándo volverías. Y además, en mi lugar habrías hecho lo mismo. Vaya, parece que sí les dolió. ¡Cállate! Debería examinarlas. No es nada importante. Yo lo resuelvo. Feijón, ¿quieres ayudarme a preparar mi altar? Claro. Lávate las manos. ¡Ya basta! Necesitamos aquí la escalera. ¿No olvidaste regar las plantas? No, señor. Excelente. Gracias. ¿Hijo? ¿Ah? ¿Qué pasó? Ah, no escuché nada. El altar. Ajá. Gracias por venir. Nos vemos luego, ¿eh? Que no te desmayes. Se vaya. Ya vaya luego. Adiós. Oye, ten más respeto. No olviden su tratamiento del otro viernes, ¿eh? Traigan dinero. Hola, señora. Ay, buenos días. ¿Ya volvió el señor Wong? Acaba de llegar. ¿Sabe si trajo mi ginseng? ¿Lo consiguió? Pase, le preguntaré. Después usted. El señor Chang viene por su ginseng. ¡Oh, señor Chang! ¡Qué gusto! ¿Por qué tan pronto? ¿Feijón? El ginseng está allá. Lo sé. Voy por él. Anda. Es hermoso. Le traje toda una raíz. Espere a verlo. En un segundo lo traerán. Es muy amable. Tome asiento. Enseguida vuelvo. Gracias. ¡Yo voy a decirle que va! ¡Oye, le tienes que ayudar! Cuando se entere me va a matar. ¡Ah, claro que no! ¿Feijón? ¿Qué hacen? Ven acá, rápido. No sé qué hacer. Estoy en problemas. Perdí el ginseng en el tren. ¿Qué? ¿Esta vez qué hiciste? ¿Yo? ¿Yo? Pero, oye, por favor, ayúdanos. ¡Feijón! ¡Aquí estoy! Tú ve a servirle el té. ¡Ya voy! Pero, ¿cómo lo haremos? ¿Ves la puerta detrás de mí? ¿Puerta? En el gabinete. Claro. Hay un paquete. ¿Sí? ¿Hay algo dentro? ¡Otro ginseng! ¡Qué bueno! ¡Es de Nina! ¿Pero para qué? Para ti. No, señora, por favor, no me amenace así. No es amenaza. Tome su té, señor Chang. Muchas gracias, hijo. Adelante. Padre, debes tener calor. Déjame refrescarte. Señor Chang. Oh. Es real. Apuesto a que no había conocido un ejemplar como este, ginseng. Y no sabe lo que pasa cuando lo toma. Las mujeres se morirán por usted en cuanto lo vean y quedarán mandadas a usted y todo gracias al maestro. Lee, ¿qué haces con ese nabo? ¿Un nabo? ¿Esto es un nabo? ¿Qué esto no es ginseng? No. ¡Ay, qué tonta soy! ¡Claro que no es ginseng! Lo que quiero decirle es que se olvide de los nabos y sobre todo si son así de grandes mientras toma ginseng. Produce gases y neutraliza el efecto del ginseng. Señor Chan, qué bueno que le recordó ese detalle. Muchos no entienden que cuando se ingiere ginseng hay que dejar a un lado el nabo porque no es buena combinación. ¡Nabo maldito! ¡Ah, eso! ¡Hola, ya volvió! Feijón, ¿qué pasa? Buena suerte. ¿Creerán que es de verdad? ¡Ay, sí! ¡Es igual! ¿Dónde lo encontraste? ¡En el bonsai de papá! ¡Ay, qué buena idea! ¿Cuál pasó? De acuerdo. Iré a distraer a tu padre. ¿Qué opinas? Vaya, qué genial. Soy un genio.
Y los Disculpa, ¿podemos hablar? Un momento. Pase. Yo espero. ¿Qué pasa, Lynn? Ven. ¿Qué? Acércate. Espera un momento. Ven. Dime, estoy ocupado. Lo siento, ya no pude esperar para decirte que Feijón ya es todo un hombre y pronto partirá de la casa. ¿Qué? ¿Recuerdas? Mire, señor Chan. ¿Por qué está mojado? Se lo diré, no guardaré el secreto. Esta mañana apenas lo cortaron. La potencia que ahora contiene con el agua es de lo mejor. Es mucho más efectivo. Un hermanito podría ser mejor. No seas impertinente, después hablamos. Ven acá, esto se discutirá ahora. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Pues es que jamás me dejas hablar. Ahora no, señor Chan, yo... ¡Me espalda! Envuélvalo para auxilio fresco y guárdelo cerca del corazón. Así, no lo mueva. ¿Qué pasa, buen día? Sí, creo ya que deberíamos hablar, doctor. Señor Wong, ¿sí? Gracias por el ginseng. ¿Todo estuvo bien? Muy bien, lo mantendré. ¿Le gusta? Lo acompañaré. Que vaya feo. Señor Wong, adiós. Hora de irnos por aquí, por aquí. Hasta luego, adiós, señor Chan. Hasta pronto, adiós, adiós. Pero... Y ya es bueno pensar en esto. No sé qué tratas de decirme. Mamá, el señor Chan se fue. Ay, qué bueno. ¿Qué está pasando? Mira, si no quieres hablar de esto ahora, te entiendo. El viaje fue largo y debes descansar. Ven, siéntate, Lucy. Ven, papá, descansa. Es buena idea. Debo comenzar a cuidarme más. Debo darme cuenta de que no soy un jovencito. ¿Y bien? ¿Por qué tienes esa cara? Temo que descubra el bonsai. No seas tonto, deshazte de la maceta. Pero no es todo. ¿Cómo? ¿Qué pasará cuando el señor Chan beba el té del bonsai? Y se pondrá algo mareado y se divertirá de lo lindo. Espero que solo pase eso. Bien, bien, ya terminé. Ya voy. Amigos, ya me voy. Vamos, mañana vemos. Otan, se está apagando. ¿Puedes darme más combustible? Dame un minuto. Tira con cuidado, tira con cuidado. La cantera está lista. Cuidado. Despacio. Eso es todo, gracias, Otan. Ya me puedo ir. ¡Ya es todo! ¡Terminamos! ¡Hasta mañana! ¡Se acabó! ¡A descansar! Oye, vuelve al trabajo. ¿Por qué? ¡Hazlo! Soy el nuevo capataz. Toca la campana. ¡Obedece! Sí, señor. Lo siento. Ahora hay un nuevo capataz aquí. ¿Qué? ¿Nuevo capataz? ¿De qué está hablando? Bueno, parece que la producción disminuyó este mes. Todo mundo trabajará otro turno por un mes. ¿Qué? ¿Turnos extras? ¿No hacen esto? ¡No lo quiero hacer así! ¡Esperen, muchachos! Digamos que esas horas extras las trabajamos para usted, pero pague el equivalente. ¡Silencio! No nos dejan otra opción. O trabajan tiempo extra o cerramos definitivamente la fábrica y se quedan sin trabajo. Señor Smith, ya no puede seguir chantajeándonos. Trabajamos duro y nos explota. ¡Renunciamos! ¡Vámonos! Nadie se irá. Van a trabajar. ¿No han comprendido eso? Maneja mi trabajo, pero no mi vida. No puede obligarnos. ¿Quién piensa que es? ¡Vámonos! Volverán a trabajar. Intentado varias veces, pero Wong se niega a vender. ¡Arruina mi vida! ¡Hay que hacer algo al respecto! Sí, señor. ¡Oye, Wong! ¡Trabajas muy duro!
Necesitas un marido para ese negocio. Yo podría hacerlo. ¿Un marido? Ay, no aguantarías estar con las serpientes todo el día. Estás bromeando. ¿Para qué le pago flojo si yo puedo hacerlo mejor? No estaría nada mal. Pero hablando en serio, no tienes un hombre cerca. Me preocupa tu seguridad. Oye, Pon, estuve pensando. Te enseñaré Kung Fu. Mejor boxeo estilo S. ¿Y eso para qué? Ya nadie lo usa. Si quieres pelear, te enseñaré pelea estilo Choi Li. Oh, perdón, señor. ¿Qué estás mirando? ¿A trabajar? ¿Qué más le damos? ¿Qué le parece este? Hay clientes esperando. Atiéndelos ahora. ¿Quieres ser? Otro estilo ebrio. ¿De dónde sacó eso? Hola, Tsang. Ah, Pei Hong. Un filete de salmón y una libra de camarón. Gracias. Oye, espera, ¿qué haces? La piel es dura, pero la carne es suave. No puedo mucho cocinar. ¿Me puedes dar unos filetes grandes? Pei Hong, hola. Ya se quiere ir. ¿Qué te llevarás hoy? Un faisán y dos órdenes de vísceras. Ah, está perfecto. Muchas gracias. ¿Vas a querer esto o no? Los clientes esperan. Ya voy para allá. Pei Hong, ¿sí? El estilo ebrio me gusta. ¿Podrías enseñarme, por favor? Claro, cuando quieras. Oye, ¿te aplano los huesos, eh? No, completos están bien. Ya olvida eso. Hablamos de pelea. Pei Hong, ¿podrás enseñarme algún día? Ah, cuando tú me lo pidas. Solo avísame. Pon, para aprender a pelear necesitas un buen instructor. Quizás Tsang pueda enseñarte. Él no sabe el estilo que quiero. Sé pelear. El estilo ebrio es solo de exhibición. No se ganan peleas con eso. Olvídalo. Estás celoso. Me gusta tu estilo. Pei Hong, debes admitirlo. Tu estilo ebrio no se compara con el Choi Li Pot. ¿No es verdad? ¿No están de acuerdo? Sí, es cierto. Sí, sí, claro que sí. Depende de quién pelee. ¿Qué tal si lo comprobamos? No me estorbes. Mi Choi Li Pot contra tu estilo ebrio. Si pierdo, te llevas tu pescado y todo lo que quieras sin pagarlo. Te lo regalo. Cuidado. Algo te puede pasar. Tú no digas nada. Agradezco tu oferta. Pero hay mucha gente aquí y podríamos lastimarla. No huyas, Pei Hong. Pelearás esta vez. ¡Atención, todo el mundo! ¡Escuchen! Soy Tsang Tsang y eres Wong Pei Hong. Es tu día de suerte. Lo he retado a una pelea. ¡Adelante! Dame eso. Recuerda, es pelear exhibición. ¡Empieza! Estilo ebrio. ¿Estará de acuerdo? No, no lo es. ¡Pei Hong! ¡Sí, sí! ¡Ya voy! ¡Es mi madrastra! ¡Ya me voy! Gracias. Te veo mañana. Ven. Gracias. ¿Cuánto te debo de esto? No debes nada. Muchas gracias. 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 Con permiso. Todos vieron que fue un empate. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se acabó! No pelearon por comida, ¿verdad? Yo nunca. Tu padre te mata si te entera. ¿Cómo recupero el ginseng? Empeñando mi collar de diamantes. ¿Pero cómo? Estaremos en graves problemas si el señor Chan prueba estas raíces. ¿Harías eso? Me debes una. Recuérdalo. Sí. Ese es el hombre que buscamos. Vigílalo de cerca. Mientras iré por el jefe. ¿Entendiste? Sí, señor. Deténgase. Por fin. Ten la paga. Son buenos. Se los dio su esposo. Se me hace tarde. ¡Al dato! La inundación fue muy grave. En ese pueblo, la comida escaseaba antes de la inundación. Sin lluvia, no hay cosecha. Y eso es serio. Creo que debemos intervenir. Llega a tanto. Y son tan pobres que tienen que compartir un par de pantalones. Ah, ¿y cómo le hacen? El que trabaja, los usa. Ah, hola, disculpen la demora. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. ¿Qué tal, señor? Hey, Hong, ya debemos irnos. ¿No tomaré el té con mi esposa? Ay, no. No más apuestas. ¿Cómo
¿Cómo dices eso? Es la reunión de la fundación. Ah. Debiste recordarme. Ay, sí, claro, se me olvidó. Ya nos vamos. No las hagan esperar. Vayan, vayan. De acuerdo. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta adiós, pronto. Adiós. Buenos días. Sin apuestas. No, señor. No. Vámonos. Avísele a John. Nos sorprende demasiado que el maestro Wong nos pida dinero prestado. Ah, no, por no mí no hay problema. Me atrevo a hablar por los demás y seguro que todos escucharán. Lo que dije. Personalmente no necesito de ningún préstamo. Es para las víctimas. Pero se creo que ya... no debe avergonzarse. A todos nos puede suceder. Si el señor Wong necesita dinero... No, gracias. Espero que tú le hayas dicho nada. No he dicho nada. Además, ella es la que habla más. ¿Tú no? ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Chun, me sale que estoy aquí? Uy, señoras, pues todo mundo lo sabe. Siempre le mienten. Mira su expresión. Ya es suficiente. Tiene razón. Oh, muéstrame el collar, a ver. A ver, que lo muestre. Ten. ¡Oh, mire! ¡Mire, nada más esto! ¡Ya basta! ¡No lo maltraten! ¡Es prestado el dinero! ¡Tendrán que devolvérmelo! Ah. ¡Lo sé, lo sé! ¡Ya intenté! ¡Déjame verlo! ¡Déjame verlo! ¿Y? ¿Ya lo tienen? No, no he podido verlo, pero sé que lo tienen. No perderemos más tiempo. Tomen el sello y nos vemos después. Sí, tráigalo, los veré afuera, andando. ¡Oiga, deténgase! ¡Se lo robó! ¡Debes gritar con ganas! ¡Déjenlo! Me golpeaste. Lo lamento mucho. No, eso no es suficiente. ¿Qué más falta? Arrodíllate y suplica. Ahora. ¿Qué? ¿Qué dices? Debes estar demente. ¡Déjalo en paz! Tú eres uno de ellos. Alcancé a verlo. No es tu problema, perra. ¡Ah! ¿A quién llamas perra? No puedo permitir esto. ¿Y tú quién crees que eres rondando como babo real en este horroroso traje inglés? Creo que te patearé el trasero. ¡Ah! ¡Idiota! ¡Ah! ¡Mamá, estás bien! ¡Apártate! ¡Me los pagará ese sujeto! ¡Ah! ¡Ay, tranquila, cálmate! ¿Quieren pelear? Puedo con los dos. ¿Qué dices? ¿Quieres más problemas? ¿Cómo dices? ¡Arráncale la cabeza! ¡No me pides eso! ¡Si no, yo lo haré! ¡De acuerdo! ¿Y mi padre se entera? No te preocupes por él. Además, es publicidad para la escuela. Se pondrá feliz. Sí. ¡Aquí lo tienen! ¿Por qué le temen? Pueden ganarle. Ustedes son cuatro. Si no lo bebes, te matarán, así que bébelo. ¡Sí!
preocupes, le da fuerza. Uno más y estaré mejor. Ahí va la última botella. Oye, levántate. ¿Qué demonios me diste? ¿Qué significa un cráneo cruzado? ¡Qué graciosa! La última sí que sirvió. El mono bebe el vino del amo. ¡Fue el sacacorchos abriendo la botella de vino! ¿Qué sucede? ¿Tienes la estaca? ¡Mátelo! ¡Mono ebrio! ¡Águila carga botella de vino! Y ese yo se lo enseñé. Este es Pedro con su flauta. Es muy bueno. Doncella ebria coquetea con el amo. ¡Oh, serpiente! ¿Y este? Vino gitano. ¿Así te llamas? Observa. ¡No se vayan! ¡El carro! ¡No se puede meter en el camatino! Diciendo, ¿por qué no nos dijiste que Cochilama andaba mal? Te hubiéramos ayudado, sabes que somos amigos. No, la escuela no anda mal. Tomen, háganse cargo de lo que reunimos. ¿Cómo es posible? ¡Ya deja eso! ¡Aigón! Señor Agón. ¡Hola! ¿Qué ya pasa? ¡Espere, maestro Agón, espere! ¡Está ebrio! ¡Mamá, quiero otra botella! ¡Ven a la casa! ¡Hola! ¿Eres mi cariño? ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Sí, me voy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No quiero ir! ¡No! Síganlo. ¿Qué esperan? Inútiles. A ti también te golpeó. ¿Qué trataban de hacer? Destruyeron la reputación de la escuela. ¿Creen que estamos arruinados? ¿Y tú, idiota? ¿Qué te he dicho acerca de pelear en la calle? Ahora dime, ¿estamos tan mal que necesitas vender tus diamantes? Por favor, ¿crees que haría una cosa así con algo que aprecio tanto? ¡Jamás en la vida! ¡No me mientas! ¿Cuánto dinero has perdido jugando en las apuestas? ¡Dime cuánto! Nunca he perdido dinero. No sabes ni de lo que hablas. Además, ¿a quién le vas a creer? ¿A mí o a quién?
¡Madrastra! Yo te creo a ti, ya no tienes que preocuparte. ¿No escuchaste lo que dije? ¡Silencio! ¡Me desobedeciste! ¡Te dije que no pelearas y que no bebieras! ¡Y sobre todo que no pelearas estilo ebrio! ¡Hasta peleaste conmigo! ¡Tu propio padre! ¡Manchaste el nombre de tu familia! ¡Espera! ¡Detente! ¡Deja de golpearlo! ¡Él solo me defendió! ¡Me golpearon en la cara! ¡Pero parece que eso no te importa! ¡Maldita sea! ¡No debe hacerlo! ¡Pudieron matarlo! ¡Eso no te importa! Sí, claro. ¿A ti te importa? ¡Lo golpeas peor que esos malvados sujetos! ¡Me están volviendo loco! ¡Es increíble! ¿Qué es esto? ¡El bonsai! ¿Qué es esto? ¿Qué le sucedió a mi bonsai de 300 años? ¡Maldición! ¡Olvidaste tirarlo! ¿Señor Zo? ¿Qué le sucedió? ¿Sabe que este jardín es su responsabilidad y espero una respuesta? ¡Ay, no hagas eso! No puedes culparlo a él de todo lo que sucede, porque yo soy la culpable de eso. Estaba ensayando mi kung fu y subí a la estatua que está justo ahí. Y por fortuna me pude sujetar de él. De no haber sido así, estaría muerta. Sé que no te importa, pero en fin. ¿Sabes que eso no es cierto? ¡Ya me estoy hartando de tus mentiras! Si vas a golpearme, ¡hazlo! Creo que no es tan mala idea. Ya es tiempo de que me respetes. Eso no te va a funcionar. Será mejor que me mates para que ya no te cause problemas. ¡Ya me desquiciaste! ¡Pégame! ¡Anda! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Y mata al inocente que llevo dentro! ¿Pero qué dices? ¿Estás segura? Vamos a tener un bebé. ¿Por qué no me lo dijiste? Vamos a ver. ¡Jamás! Me ordenaste que me arrodillara y aquí estoy arrodillada. Basta, basta. No sabía que esperabas un bebé. Por favor, déjame. No lo sabía. ¡Fue suficiente! ¡No! ¿Vas a lastimar al bebé? ¡No me toques! De acuerdo, Lynn. ¡Déjame tú la llave, dime! ¡No! ¡Se olvida eso! De acuerdo, Lore. ¿Estás bien? ¡No te lo perdonaré! Todo es por mi culpa. Debes tener cuidado. Necesito una silla rápido. ¿Qué esperas? Te lo suplico, Lee. Siéntate ahí. Estarás mejor. Lo siento. Lee, lo lamento mucho. ¿Cómo pudiste? Oh, fue un accidente, Lee. Déjame ayudar. ¿Lo hiciste a propósito? No, claro que no. No mientas. No es suficiente castigo. ¿El bebé está bien? ¡Déjame! ¡Ay! ¿Está bien? Oh, está bien. Qué bueno. ¿Estás cómodo aquí o...? Señor Wong, la señora Chan está aquí. Dice que tiene un problema. Quédate aquí. Ahora vuelvo. La señora Chan. ¡Felicidades! Ah, estoy orgulloso de ti. Gracias. Ah, señora Chan, qué sí, gusto. Doctor Wong. La planta es venenosa. Se la mostré a otro doctor. Y dice que no es ginseng. No sé de dónde la sacó, pero estoy segura de que se confundió. Ahora mi esposo está gravemente enfermo. Por fortuna, solo tomó la mitad. Me debes una. Y vas a tener que pagar los platos rotos. ¡Ahora! Discúlpeme. Y ojo, ¿sí? Trae extracto de víbora. Le aseguro que se recuperará si toma esto. Oh, doctor Wong, eso es maravilloso. Le prometo que nadie se enterará. Gracias. Debió ser una equivocación. Voy a llamarle. Buenos días. Adiós. ¿Y bien? ¡Ven acaso! ¿Qué es esto? ¡Lo hizo, festejo! ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Acaso estás loco? ¿Eh? ¡Mi reputación está arruinada! Aquí tienes, pa. Se te cayó tu bonsai de la mano. ¡Insolente! ¡Te voy a matar! ¡Te arruinaste! ¡Ebrio! ¡Como mis amigos! ¡Escucha! ¡Te lo robaron en el tren y no lo pudo rescatar! Oh, ¡cielos, qué hice! Entiende, quiso ahorrarte el impuesto. ¿Cómo iba a imaginar que lo iban a robar? ¿Se robaron el ginseng? ¡Con más razón! ¡Él me mintió! ¡No! ¡Es imperdonable! ¡No debiste ayudarlo! ¡Es un ladrón y un ebrio! ¡No te metas en esto! ¡Estoy seguido! ¡Oh, sí, imbécil! ¿Quieres más vino? ¡No te muevas de ahí! ¡Te daré más vino! ¡Vamos! ¡Bébelo! ¡Bébelo!
Ya no eres mi hijo. ¡Ahora lárgate! Mejor será que obedezcas. ¡Lárgate! ¡Muévete! ¡Largo de aquí! ¡Ya basta! ¡Fue suficiente! No hablemos de eso. Tráigame más de beber. Quiero más. Ah, no, ya fue suficiente. Señorita, venga. Quiero una canción. ¿Prefiere alguna? El océano llora, pero yo la canto. ¿Crees poder tocarla? Claro. Me siento tan triste hoy. Yo era muy feliz y ahora no tengo casa. ¿Qué puedo hacer? Si no fuera por el vino, estaría sufriendo en mi camino. Si pudiera regresar a mi hogar, padre, escucha a tu hijo. ¿Qué puedo hacer para remediarlo? Para olvidarlo todo, para olvidarlo. Yo solo traté de ayudar, pero vi tu bonsai ahí y en mi listo me creí. ¿Por qué no quieres olvidar? Ahí está, es él. No luce amenazador. Sí lo es. Es muy duro y fuerte. Bien, eso lo vamos a ver. No importa lo que haga. Se acabó la fiesta. Lo que diga. Será mejor que se vayan. Padre, perdóname. ¡Oiga, váyase! ¡Cierre la boca! ¡Escuchen! ¡Lárguense! ¡Ahora! ¡Váyanse! ¡Largo de aquí! ¡Muévanse! ¡Rápido! ¿Qué esperan? ¡Muévanse! ¡Largo! ¿Por qué dejaste de tocar? ¿Peleas estilo ebrio? ¡Claro, estoy ebrio! Pero yo no sé pelear. ¡Está mintiendo! ¡Levántate! ¿Qué te pasa? ¡Ven a pelear! ¡Feijón! ¡Sí que no sabes pelear, eh! ¡A un lado! ¡Alto! No te metas en lo que no te importa. ¡Llévenselo! ¿Qué sucede? ¿Es una broma o qué? No, no, esto no es normal. Debiste verlo, era invencible. Yo me haré cargo de él. ¡Acabamos con él! Le caigo mal. Mírate. Levántate y pelea. ¡Anda! ¡Encárguese de este ebrio! Ya escucharon, mátenlo. Esperen. Aún no. No lo maten. Golpéenlo. ¡Ahora verá! ¡Sí, te acabaremos! Oh, este hijo. Pobre hijo. No puedo creer. Ahí está, mírenlo. El maestro de pelea al estilo ebrio. ¡Hijo! ¡Sang! ¿Qué?
final. Fei Hong, no te avergüences. Cuando éramos niños, siempre andábamos desnudos. Todo fue mi culpa. Estarás bien. Solo date tiempo. Adivina. También hay buenas noticias. Escúchame. Ahora, todas las mujeres quieren casarse contigo. Es la verdad. No llores. Ten, límpiate. Mi padre. Lo sé. Tengo una buena razón para prohibir ese estilo. Quienes lo practican terminan siendo alcohólicos. No si uno se controla y se autodisciplina. Esto es más difícil de lo que piensas. Es verdad que el alcohol hace que el cuerpo se relaje y soporte más el dolor. Pero es difícil beber la cantidad adecuada. Muchos peleadores terminan siendo unos ebrios dementes. Las probabilidades de que la desgracia y la vergüenza caigan sobre su familia son muy altas. Eso me recuerda a un antiguo proverbio que compara el beber alcohol con beber agua. Los botes flotan en el agua, o eso dicen, pero también se pueden hundir. Es una muy buena lección, pero tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿De qué botes hablamos? No volveré a beber. Vaya, vaya, Fei Hong. Me da gusto que ya estés bien. Vamos, dale las gracias a tus amigos por ayudarte. Anda, hazlo. ¿Estás bien? Sí, gracias. Deberías. Qué gusto que estés mejor. Todos nos preocupamos. ¿Cómo va el bebé? Oh, va muy bien, durmiendo. Oh, claro. Lo siento, está cerrado. ¿Está Fei Hong? ¿Cómo dice? ¿Está aquí? Debo preguntar, ¿por qué? Es privado. De acuerdo, en este caso. ¿De quién lo envió? ¿Por qué me agrede? ¡Aléjese! ¡Es suficiente! Oiga, pelea bien. Y pido disculpas. Usted es muy famoso. Hablarle es un honor. Mi nombre es Fu Wenqi. ¿Fu Wenqi? El oficial más importante de Manchuria, ¿es verdad? ¿Este hombre? Así es. Es un honor. Pase. Gracias. Por aquí. Con permiso. Tal vez viene algo importante. Créeme, si fuera importante no me habría golpeado. ¿O sí? ¿Ah? Piénsalo. Búsquelo, debemos encontrarlo. Busca en la sala cuando te dicen. ¿No recuerdas dónde lo dejaste? No, no lo sé. ¿Dónde estará? No debe saber. ¿Sucede algo? Ay, hace calor hoy. No lo aguanto. Es algo especial. Ay, espero haga fresco acá. ¿Dónde está la caja de Jade? ¿Qué? ¿Dónde la pusiste? No sé. ¿Qué es eso? Ha acumulado. ¡La piedra en tu mano! ¡La encontramos! ¡Fei Hong, ¿qué haces? ¡Mamá! ¡Todavía no termino! Cuando me sorprendiste en el vagón, trataba de recuperar el sello de Jade que había robado el embajador. Pero solo me quedé con tu ginseng. Cuéntenme, debe haber cientos de sellos de Jade en los museos. ¿Por qué este es especial? Fei Hong, todos son especiales. Piensa en esto. Hoy se roban un sello.
Parece algo trivial. Mañana toman otro. Y cuando te des cuenta, la gran muralla no está. ¿Y qué sucede? Nuestros hijos tendrán que salir para conocer su historia. ¿Qué no lo ves? Tú y yo podemos evitar que los gobiernos roben nuestra cultura. Ojalá que me ayudes a lograrlo para que las futuras generaciones conozcan sus raíces. Comprendo. Será un honor ayudarle. Gracias, Feijón. Está muy silencioso todo esto. ¿Dónde estarán todos? Sí, ya no hay nadie. Iré a revisar. ¿Qué está...? ¡Rápido! ¡Alto!
tranquilos. Oh, ¿qué hacemos? Hay que detener al sagrado. ¡Regina! Tranquilos, tranquilos, mi amante. ¿Cómo está? Maestro, maestro. El sello real. No se preocupe, lo buscaremos. ¡Lo recuperaré! La embajada. Tienen que ir. ¿Qué hago? Esta noche. Tranquilo, resista. Mi padre lo curará, lo prometo. ¡Y regresa! ¡No, maestro, maestro! Por favor. ¿Qué piensas? ¡Nada! Trajo aquí. Espero que no les importe. Nos tomamos la libertad de documentar su estancia en nuestra magnífica embajada. Disfruten de nuestra hospitalidad. ¡Váyase al carajo! Eso es todo, caballeros. Seguiremos el plan como lo programamos. Sí, señor. Gracias. Las cosas están saliendo bien ahora que recuperamos el sello de Jade y que tenemos la forma de adquirir Bochelan. Así es. Ya envié al maestro Wong las fotografías de Fei Hong y su amigo en la embajada. Está ahorcado. Nos venderá. Te lo aseguro. Debes asegurarte, John, de que desocupe Bochelan de inmediato o tendremos que ejecutar a Fei Hong. Malditos muchachos. ¿Qué no entienden que no hay nada que hacer? Las leyes de China no ejercen sobre la embajada. Tal vez podamos hablar. Yo iré. ¡Siéntate! ¿Sabes lo que quieren? Los derechos sobre Bochelan. Solo querían recuperar el sello. No son criminales. ¡Lo desocupé! ¡Lo matías! ¡Esto es tu culpa! Eres inaguantable. Y tú eres el padre. Se nos acaba el tiempo. Debemos hacer algo. Es cierto. Me niego. No podría. Sabes que esta tierra ha pertenecido a mi familia por siglos. Siempre ha habido una escuela aquí. ¿Tú qué harías? ¿Solo rendirte? Nunca la vendería. ¿En serio? ¿Qué hubiera hecho su madre? Lo averiguaré. Señora, necesito su sabiduría. Más que nunca. ¿Qué hacemos con Fei Hong? ¿Podría ayudarnos? ¡Suéltenlos! Pueden dejarlos ir. ¿Estás bien? Vámonos de aquí. Anda.
¿Estás herido? Qué bueno. Mamá. ¿Qué te sucedió? Creo que estaré bien. Estamos bien. ¿Está bien, maestro? Golpeado, pero estaré bien. Y díganos, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿De qué hablas? El maestro Wong vendió la escuela a la embajada. ¿Hizo qué? ¿Cómo es posible? ¿No te das cuenta? Lo obligaron a vender. La vendía o los asesinaban. Tienes suerte de estar vivos. Hey Hong, la pelea terminó. No podemos hacer nada más. Espero que te des cuenta que tu padre sacrificó todo. Ojalá me hubieran matado. Ahora, Fei Hong, todo ha terminado. La vida es como un río en movimiento. No siempre se tiene lo mismo. Y el mañana trae una nueva experiencia. Debemos cambiar y seguir. ¡Guarda! ¿Y cuándo partirá el barco? El martes. ¿Todo está listo? Sí, señor. Listo y en espera. Excelente, excelente. Quiero cerrar la fábrica, despedir a los trabajadores y transportar el embarque a Hong Kong. ¡Revísenlo! Sí, señor. Sí, señor. ¡Nos pidieron que trabajemos tiempo extra! ¡Nos dejamos y nos amenazan! ¡Y ahora creen que pueden echarnos a todos sin más ni más! ¡Ustedes van a dejar que se salgan pena suya! ¡¿Qué haremos?! ¡No podemos permitir que... ¡Sang! ¿Qué está pasando? Cerraron la fábrica. Y no solo eso, fue el embajador inglés quien se encargó de hacerlo. Así es. Es una lástima. No podré ayudarlos. ¡Ah, claro! ¡No es tu trabajo! ¡Pero yo no dejaré que abusen de mí! ¡Sí! En cuanto suban el último embarque, a todos los despedirán. ¿Y creen que tenga algo que ver eso? No lo sé, pero voy a averiguarlo. No sé qué guarden ahí. Revisaremos la oficina. Fei Hong, ¿se dan las reliquias? Pues, sabemos que algo traman. Revisen la fábrica. De acuerdo. Luego veremos cómo detenerlo. ¡Vamos andando! ¡Qué fresco! ¡Mira! ¡Están robando! Debemos detenerlos cuanto antes. ¡Se lo diré a Fei Hong! ¡Corre, Fosan! ¿Sí? ¿Llevas prisa? Lo siento. ¡Suéltalo! Señora, ahí vienen ya. Cuidado, ya vienen. Podemos organizarnos. Buena idea. Adiós. Adiós. Que vaya bien. Cuida al bebé. Lo haré. Amor. ¿Fejón? Sí, padre. No te pares, continúa. ¿Está listo lo que estás haciendo? Sí, casi termino. Haz otro abanico. Sí, seguro lo empezará, es mi responsabilidad. Escucha, no lo dejes salir, ¿me has entendido? Claro que sí. Bien, me voy. Sabes, querido, he pensado en los nombres para el bebé. Si tuviéramos niños, sería Wong Tai Pang. Y si es niña, Wong Pang. Lindos, ambos son lindos. ¿Pero necesitamos escogerlo ahora? ¿Qué tal si se me adelanta? No tendría por qué adelantarse si descansas hasta que vuelva. Claro. ¿Fei Hong? Sí. Riega las plantas. Sí, lo haré. De acuerdo. Wong, un segundo. Bueno, me recuerda, descansa. Ya voy. Sí, estaremos bien. Fei Hong y yo nos cuidaremos. ¡Ya! ¡No pierdan tiempo! ¡Deprisa! Debemos sacar a Ching de ahí. Espero que siga vivo. ¿Qué hacemos? Debo detenerlos. Haré todo lo que pueda. Se lo prometí a Fu Wenqi. ¿Qué opinas? Hagámoslo. Espera, ¿a dónde vas? ¡A la batalla! Pero no pensará ir en ese estado. ¿Qué estado? ¡Pero solo estoy embarazada! Por favor, piense en el bebé. ¿Qué tal si le pasa algo? Cierto. Entonces háganlo sin mí. Iré por mis estudiantes. Nos vemos allá. Bien, reuniré hombres. Muchas gracias. ¿Vendrás con nosotros? Sí. Bien. ¿Estará bien, señora?
Estaré bien. Bien. ¿Y si mi padre lo sabe? Tú hazlo. ¿Qué importa lo que piense ahora? Quiero sentirme orgullosa. Está bien, lo estarás. Feijong. ¿Qué? Úsalo para la buena suerte. Me servirá. ¡Y no la sacarán de China! ¡No se las llevarán! ¡Eso creen!
estilo ebrio? ¿Ah? Bien, ¿qué dices? No!
agradecer a Fei Hong por ayudar a rescatar las antigüedades robadas y detener al embajador. Nada de eso hubiera pasado sin el apoyo de su amoroso padre. ¡Ah, muy bien! Necesitamos más padres que apoyen a sus hijos. Debe estar orgulloso de él. ¿Y dónde está? Fei Hong aún sufre las consecuencias de todo lo que pasó. Esperemos que pronto se recupere. Le aseguro que pronto vendrá aquí con usted. Oh, eso espero, tengo un trabajo para él. Imagino que le dará mucho gusto. ¡Sonriendo! ¡Sonriendo! ¡Hombre!